Buenas tardes, compañeros en estudio. Así es, me encuentro desde aquí, desde la vía Pozo 7, donde los habitantes de este barrio han decidido cerrarla. Dicen que le piden a la administración municipal que les dé solución a esta problemática que cada vez que llueve inunda sus viviendas. Me encuentro con el edil de la comuna 6 que nos va a hablar acerca de esto. Buenas tardes, Barranca Bermeja. Pues sí, efectivamente aquí hay una problemática con la comunidad, donde hay varios barrios afectados, dentro de esos Bendición de Dios, que es uno de los barrios más afectados por esta ola invernal, debido a que pues, como ya es de conocimiento de todo Barranca Bermeja, hay una afectación por el tema de la reducción de una de las bocatomas, que desagua toda esta agua que viene por esta ronda hídrica. Sí, hemos venido sentados con la administración en unos procesos y los presidentes de junta, buscándole soluciones a esta problemática, pero la comunidad y los presidentes pues quieren ver el proyecto de la ampliación del Bosculver. Sí, es algo que bueno, por la declaración de la emergencia, pues es posible realizar esta obra. Pues ya dicen que está, pero la comunidad está afanada porque efectivamente estamos en zona, en época de lluvias, y pues sabemos que ahorita hay una afectación mayor debido a que fue cerrada una de las bocatomas que evacuaba el agua en este sector. ¿Cuál es la problemática? Bueno, ustedes me comentaban que las basuras vienen de otros barrios hacia este caño. ¿Cuál es la problemática? El tema de las basuras, pues lógicamente es algo de cultura. Si el carro del aseo de Veolia o el carro que recoge los residuos sólidos no entra hasta los barrios, debido a que las vías están en mal estado para entrar a estos barrios, pues lógicamente la gente no tiene dónde echar la basura, y cuando llueve, pues es arrastrada la basura por el caudal del agua. Entonces el tema de la basura es algo más que todo pues de cultura, y lógicamente pues es evidente que dentro del caño, del caudal, hay una tubería roja, sí, de la PETAR, de un proyecto PETAR, el cual tiene unas celdas. Yo creo que ahorita lo podemos evidenciar aquí, hay una, y lógicamente esas celdas pues atrapan la basura y ayudan a taponamiento. Aquí lo que hay es un proceso, una afectación por represamiento. ¿Sí? Se represa el agua debido a que no tiene por dónde salir el agua. ¿Sí? Hay un Bosculver que tiene 3 metros por 4 de alto, y pues ese Bosculver pues está ocasionando que toda esta comunidad desde aquí para arriba se vean afectadas. El tema es que anteriormente, antes de hacer el puente, pues no subía tanto el agua, pero ahora, primero era solo Bendición de Dios, ahora es La Playita, Pozo 7, Brisas del Oriente y hasta aquí Cuatro Muros y ¿cómo es? El barrio Diamante. El Diamante también se ha afectado, barrios que el agua no le subía tanto, entonces pues ya ellos se suman a esta problemática, y lógicamente pues esperamos que la administración, el señor alcalde, pues se apersone de esto y le dé un parte de tranquilidad a la gente. ¿Cuál es el llamado que tienen ustedes como comunidad? El llamado es que la secretaria de infraestructura, Rosalía Solórzano, pues atienda el llamado de la comunidad y pues nos diga cómo va el proceso. Ya se han hecho varios acercamientos con ella, mas sin embargo había una reunión programada para el día de mañana con los presidentes de junta, pero en el momento se presentó la inundación anoche, y cada vez que pasa esto, pues la comunidad sufre mucho. A mí en lo personal, anoche se me inundó la moto, mejor dicho, estoy afectado bastante, entonces por eso pues hago parte también de esta comunidad, y pues exigimos pronta respuesta a la solución de esta problemática. Bueno, está la información que se registra a esta hora desde aquí, desde la vía del barrio Pozo 7, que va a permanecer cerrada hasta tanto la administración municipal no le dé una respuesta a los habitantes de estos barrios frente a esta problemática. Este es un informe de Kelly Blanco con la cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.